Sí. Día a día, un desafío para enfrentar la enfermedad y para decir yo estoy bien y voy a mejorar. Y además, esto que decía ella en el posteo es, eh, necesitaba tiempo también para decirlo, necesitaba tiempo. Entonces hay que, pasa por cada uno, por uh -huh. cada persona, cuándo decirlo, cuándo decir tengo leucemia, cuándo decir... Tengo cáncer de mama. ¿Cuándo decirlo? Es de cada uno, digamos, de, de, de cada persona, de ¿no? Cada uno tiene sus tiempos. Por supuesto, por eso eh, eh, aquella crítica también periodística que se le hizo eh, a Jorge, ¿no? Con todo su derecho también de, de Sí, igual volvemos, volvemos al mismo punto con el que en su momento se había originado. Sí. Más allá de que Jorge considera de que es periodismo, Chessé. no fue el primero. Se mm. sigue apuntando lo mismo. Sí, cuando si no decir no fue, diciendo, que creo que decir, cuando ¿sí? no no fue el primero, el día antes con nombre también, porque yo pensaba también de que Jorge le había puesto que Jorge le, era el que le había puesto el nombre, pero sabes que no, el día antes ya se le había puesto nombre a los medios periodísticos. Pero esto es qué es periodismo y qué es qué es periodismo, cuando tenemos una persona pública, qué parte es pública y qué parte, qué parte sí. y no, y también está la ...la valla que la misma persona Está pone. bien, pero también ahí interviene la persona. Claro. Eh, el periodista y la persona. Ambas. Eh, me parece Por que eso es yo no, no lo juzgo. Él es un periodista, no los eso, sí. de ¿De lo juzgo. Si, si el diagnóstico es leucemia, como lo acaba de confirmar Guandanara... Yo ...y sé. tiene esta vertiginosa vida laboral de viajes y demás... Es un canto a la vida para muchísimos enfermos sí, que están viendo. Sí, totalmente. Digo, si el diagnóstico es, que es grave... Como lo toma. Tema, yo pensaba bueno. otra cosa, ¿no? Yo al revés, yo pensaba qué exigencia tiene. Sí. De mostrarse me... bien, de no poder atravesar lo que le está pasando. Sí. Digamos. Pero recordemos que antes, obviamente, el diagnóstico de Wanda, Wanda se sube a los Martín Fierro y dice, conmigo no van a poder, aunque todos intenten, yo siempre voy a poder. Ella es una resiliente y es una mina que, que es una leona y se nota que va para adelante sí. y tiene esa fuerza, pero también, también es importante le... que ella eh, encuentre ese espacio para mostrarse con toda su vulnerabilidad, más que entendible, atravesando lo que está atravesando, ¿no? sí, por Porque... sí. Y ella también toma, justo hablé mo... estuve hablando en el último tiempo con Kenny sobre este tema, ella está muy bien está tranquila, está monitoreada ella termina esto, se queda un tiempo allá y viene para acá obviamente porque tiene proyectos también en Argentina, y está muy tranquila y parte de lo que me contaba Kenny es un poco del proceso, es porque ella también siente que puede empezar a contar porque está tranquila, obviamente con su con, digamos, con cómo está transitando la, la, la enfermedad y con cómo están sus hijos con este tema Claro, que debe ser muy importante Ahora, para en ella, nuestro ¿no? medio todo bonito. es espectacularizado porque este fragmento que acabamos de ver, con esa música sumamente melodramática y demás, no deja de ser. En no el contexto de, de un ser, reality. No deja de ser, exactamente, una toma de posición, incluso en un juego en el que ella está hoy. Pero tardó Yo bastante sé que en esto hacerlo. Es ¿eh? de tardó decir. bastante en hacerlo. No, por supuesto Pero que Pero de sí. todos modos es en lo que ella es pública y entiende. Todo entiende desde todo hace entiende. años, todo desde entiende, hace décadas entiende todo. Claro. Está bien, pero es lícito también que pero ella completamente lo pueda contar. Lícito, es completamente lícito, lo que quiero decir es que en este trabajo todo se transforma automáticamente en motivo de show. Es así este trabajo, digo, y sobre todo para figuras o figurones internacionales como son Guandanara y otros tantos. Entonces, bueno, a veces es difícil distinguir efectivamente. Para algunos, ¿no? ¿Otros no? Para algunos sí, para otros no. A mí el aspecto que más me interesa es el de sus hijos, por supuesto. Sí, pienso mucho en esos menores de edad. Sí. Desde ya, familia, claro. fundamentalmente, pero por supuesto, desde ya. Ahora luego, creo que la discusión, él lo decía recién, eh, antes hubo otros periodistas, antes de Jorge Lanata, que lo dijeron y demás, probablemente, muy seguramente sí, sí. es así, no tengo ninguna duda, y a la vez también el eufemismo. Uh -huh. Yo me acuerdo de periodistas que decían, leucemia, sin decir leucemia. O sea, o sea, no, porque los glóbulos blancos están altos. ¿Qué es todo eso? ¿Qué no, es, no, no, no. Es estar diciendo lo mismo entonces? Digo, Yo creo que también claro. por eso no hablaba ella. Claro, bueno, porque además por eso. mucha claro. gente, mucha gente llegó a dudar de que estaba enferma. Claro, encima. Y encima parte de su familia, no quiero nombrar a nadie en, espe en especial, pero eh, también decían que era un cuento esto, que era un cuento...

Bienvenida, bienvenida, que esté así, que esté afrontando el, el... A ver, otra persona en el mismo estado de Wanda. Tiene que estar yendo recurrentemente a Fundaleu, allí sobre la calle uriburu sí, Pero también está bueno decir esto para todos aquellos que dicen, ...para, yo estoy igual, tengo la misma enfermedad, me, y, y no, lo, no estoy así, de, bailando en un reality espléndido, como que. Eso que estás diciendo es muy importante. Claro, pero no porque igual vital. No, porque no eso es, encima es, la, la estamos viendo divina. un pedacito pero, y quizás es, es, todo claro, lo que se tuvo que preparar ella para estar es, así bien, esos cinco minutos, no, 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 Ella está trabajando no, no, la enfermedad un, y debe por, tener, Para mí es un problema más el desarrollo del de desarrollo de personaje. Wanda que siempre fue esa minón fuerte que eso para mí no puede evitar la vulnerabilidad. Está bien, pero claro. ahí la exigencia es lo que ella necesita. A ver, no, puede ser, puede ser. no, 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 no estoy en la piel, en el cuerpo de Wanda, todo, ¿no? Todo lo que pura Pero tal vez. ¿Cómo? que todo lo que cura envenena también. Bueno, pero tal vez ella necesitaba esto, también necesitaba no hablar y también necesitaba... no sabemos si se va a quedar todo el certamen, tal vez es una pequeña participación, no sabemos realmente. Y también bueno, no tomar lo que le pasa a Wanda como ejemplo de cómo hay que atravesar todo. algo, no ¿sí así claro. lo atraviesa ella, es como a ella le está sirviendo, es o sea, como es ella obvio. vive la vida, ¿no? Sí. De alguna manera esto es, es, es de, sí, de claro. armarse así sí. para la foto, ¿Es para el personaje público, claro. más Eso relevante. La empodera. Sin Esa. duda, pero yo creo que también... Esto lo vas a repensar cómo quiere de acá en adelante de seguir construyéndose. Y no somos nosotros quienes para juzgar, o sea, no. que ella haga lo, lo que es, le sea mejor. Si ahora necesita hablar, está buenísimo, pero bueno, es pública, entonces todo el mundo está expectante de qué dice, cómo lo dice, cuándo lo uh -huh. dice, ¿no? Y, y también el hecho de tener una voz pública a veces nos hace responsables de cómo la usamos. Entonces, claro, está, todo lo claro. que dice tiene un efecto, Pero obviamente. Son, venimos de hablar de Sandro, y él sí. hablaba del desdoblamiento. Sí. no Era Roberto Sánchez Intramuros, claramente salía de su casa, pasaba a ser Sandro, y lo tenía clarísimo. Y las figuras artísticas de aquel entonces tenían esto muy claro, muchas veces, sobre todo cuando llegaban al nivel de Sandro, por ejemplo. Bueno, las figuras de las últimas décadas, promovidas por redes sociales, o antes por reality shows, o por programas de espectáculos, etc., ese desdoblamiento no lo viven. Es, hay una especie es que es más como de, claro, de, de no límite total entre la vida personal y, y la vida pública, muy desdibujado ese límite, permanentemente desdibujado. Pero Entonces, porque es... lo eligen. No, pero por también supuesto hay, hay menos lugar. Pero, para espera, el espera, misterio. Usan, usan eso para. Hay el... mucho menos lugar para el misterio. También no, lo usa para, para el negocio. La única hay gente persona. Que hay gente que no. Y es así. Val, que es amigo mío, cuando tuvo sí. cáncer a raíz del cáncer sí. que tuvo y todo lo mediático que fue, él a partir de eso tomó la decisión de bajar el perfil. Uh -huh. Estamos hablando de artistas, Pepe. No, no, pero espérate. <laughs> estoy, estoy hablando de una persona... Como que... le pegó a fe. No, pero una es, persona eh, mediática, eh. como es él, que, digamos, mediatizó todo, habló de su vida privada siempre, sin tapujos, y llegó un momento donde realmente tuvo que meterse para adentro y a partir de eso él dijo no sé si estoy tanto para esto a raíz de claro. una enfermedad. Y lo entendió. Oh. Y al día de hoy fue un tipo que tomó otro tipo de decisiones porque también estaba acostumbrado y lo traía todo para traer también agua a su Fue movimiento. bastante resiliente, digo, después de la enfermedad. Volvió volvió con todo. Sí, no, no, no. No para nada. Fede. Fede. No lo a analizar, pero ¿Sí? digo, en las decisiones per que tomó en nivel carrera, sí. Le, le sirvió también mucho para comunicarlo. Totalmente. Se convirtió en una voz muy importante para prevenir el cáncer de colon me parece que eso es... Muy bueno y muy bueno para él y para los demás. Pero interrumpió Totalmente. su trabajo. Digo, se, se recluyó a su tratamiento y hasta que no estuvo eh, de alguna manera negativizado, no salió. Bueno, pero cada uno, uno lo entrenador. vive como puede, ¿no? Cada, cada enfermedad distinta, cada, cada persona sí, con sí, la claro. misma enfermedad reacciona de una manera Además, distinta. Sí, porque cada cuerpo es diferente. Y a Wanda, si ella hubiese dicho el primer día tengo esto, yo creo que en algún punto hasta lo hubiesen cuestionado. Porque es ese tipo de figuras. Pero algunos no, no de no, 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 no que creo Cuando que ella nada. se llama Silencio, la gente dudaba, no, no tiene nada. Un horror. Y bueno, bueno porque, era, porque es lo también, que nunca vemos de ella. Claro. No, justamente. Claro, era al no es, revés en ese claro, caso. No es lo mismo, no es lo mismo, pero también dudamos de sus romances, vemos que hay usos, de digamos, permanentemente confusos, de sus relaciones afectivas. No es lo mismo que una enfermedad. Lo tenemos clarísimo. Pero eso también nubla y mucho la credibilidad por el, parte de la audiencia. Obvio, digamos. pero el tema es en general. Pero ¿no? el, el, es tema el es de que. que sí, claro, pero el tema de eso es la intimidad dónde es la intimidad la intimidad no es pauta fijas no es que vos tenés pauta fija salvo la que la ley dispone que es determinadas patologías no, en cada porque, público pone son discriminantes porque son estigmatizantes la intimidad viene por la cerca que vos tenés para Roberto Sánchez para hacer este paralelismo la intimidad era su casa Totalmente. todo lo que pasaba adentro mm. era intimidad y sobre esa cerca